La ilaha illallah. Arkadaş inanılmaz bir elektrik var. İnanılmaz bir görüntü bozukluğu var şu anda. Kameralar. La ilahe illallah. Numero 5. Los horrores más extremos ocurren en un idioma que no entendemos. Paranormal Mike es un canal de exploración urbana, quien decidió una perturbadora noche explorar un enorme sitio abandonado, captando así algo que te perseguirá hasta la cama. Benimle oyun oynama. Kulozuk Rabbin Naz, Melikin Naz, İlahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Kapı da çaldı. Ruidos extraños y la sensación de que algo o alguien está muy cerca son percibidos por toda la casa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Dejaré que el video corra y saques tus propias conclusiones. Yacil! Allah! Buradaydı arkadaşlar. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Tam da bahsettikleri gibi arkadaşlar. Böyle yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum arkadaşlar. La ilahe illallah. Sin duda alguna, un ente bastante extraño se oculta allí. Estas apariciones tan solo demuestran una representación de que algún ente o demonio habita en el sitio. Quiero que me cuentes en los comentarios qué opinas al respecto. También recordarte suscribirte y activar la campanita, ya que si este sujeto saca una nueva actualización, la tendrás en una próxima. Número 4. We've lived here for about a year and we always hear noises coming from this place. We think it's a cat. El video que ves en pantalla fue subido hace ya un par de años. Este hombre incluso hasta la fecha ha dado de qué hablar, con más de 4 millones de visualizaciones en el video. Es sin duda alguna uno de los mayores sucesos paranormales captados hasta ahora. Okay. No, but seriously, dude, if you die, I have to go home, and that's not already fun. No, that's hilarious. They locked it! What the fuck? Are this you is still fucking no, it's not locked, dude. Check it out. Do it again, do it again. Say that again. This is so fucking creepy. Dude, somebody's telling to live down here. Alright, wait. Where are... Okay. Over here. What are you doing? Is it on? Yeah, what's going on? Alright. We have to go in. No. Dude, I'm not going in. I'm not going in. You're fucking out. Nicole, I think you should go. Shit! Keep, dude! What the fuck? What was? Get it, go, go! Al entrar a una habitación, sale de repente una extraña aparición fantasmal que emerge de las sombras, además de un fuerte sonido que hace que el dueño de la casa y quien graba salgan corriendo del lugar. Uno de los metrajes más extraños que sin duda he visto, pero no tan perturbantes como los que estás a punto de ver. Oh shit! Kid, dude! What the fuck? What was? Go get it, go, go! Número 3.
El siguiente caso va de la mano del canal Signos y Señales, en el que cada uno de sus videos está plagado de alta actividad paranormal. Pero en particular en el metraje que estás por ver, la situación escala a una situación mucho más aterradora. What? Did you look out there? I didn't get a gun. Fire, flashlight, you mean? You don't see anybody? No. Hello? This place feels a lot more chill than it was last time. If anybody's in me, I got a knife, okay? So don't pop out. Yo, yo, yo. That closet. Closet. I swear I didn't close the closet. You're... What the dude is spinning, man. How did they move up there to down there and not, like, falling into pieces? Dude, what the man? How's, I didn't even know if they even played music. Man, you crazy, bro. Durante la investigación todo pasa muy tranquilo. No es sino hasta cuando tratan de hacer su invocación que algo aterrador ocurre. Right, guys. I don't know. I don't like the damn thing. Hopefully you can, because it kind of stinks in here. Yeah, it does. Did you fart? I was about to ask you if you farted. Oh, but how did that thing even turn on? Straight up, bro. That's some... I ain't messing with you. Look on, but how did that thing even turn on? Cabe duda de que la sombra de una persona se ve al fondo de la habitación. Quizás estos investigadores no se hayan dado cuenta en el momento de que algo los observaba fijamente. Pero créeme que es mejor así. Tan solo imagina cuál hubiera sido su reacción. O quizás la tuya. Si te fijases en esa esquina oscura de tu habitación en este momento y vieras como una sombra te observa fijamente. Quiero que prestes atención al siguiente video, puesto que lo que ocurre tan solo se ve en un instante. Se trata de la grabación subida por un hombre, captada por su celular, y en el cual muestra una vieja casa, cuando de repente algo ocurre. Part of it burnt down at the back. Cameras all over it. Alarms and everything. Let's head on to the well. Got a 10-minute walk. Right, guys, I've got cameras all over it. Got cameras all over it. Got cameras all over it. Una figura espectral lo observa a través de una de las ventanas. No me quiero siquiera llegar a imaginar cuando este tipo se dé cuenta de que fue observado por algo como esto. Y durante tanto tiempo, sin duda una experiencia que jamás olvidará. Ocurrió en TikTok, subido por la cuenta de una madre, quien orgullosa de su hijo, lo graba practicando con su batería. Sin embargo, la situación rápidamente se complica cuando los comentarios alertan de una tercera persona, quien al parecer estaba en la habitación. You might have some competition when you get back. We love you, we'll see you soon. ¿Qué rayos es eso? Quienes subieron el video llegan a afirmar que es una mujer que antes vivió en aquella casa y quien todavía vaga por sus pasillos, esperando su descanso eterno. Pero esto lo hace mientras observa a cada uno de los habitantes de su casa. Michelle's getting like really good at the drums. No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción. O esta aterradora voz que escuchas retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir. Yo soy
Yo he sido Book Búho y que el miedo te acompañe. Adiós. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta el emoji de un diablito. Le daré triple corazón a todo el que lo haga. Por cierto, seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos. ¿A ustedes qué dicen, buitos? Adiós.